This is a new series where I'm telling you about my misadventures in different countries. And this one is about a misadventure in Colombia, in Tierra Caliente, in the Hotlands. So if you'd like to see the, this is going to be in Spanish. If you'd like to see the English version of this, just click on the link under the video and I tell the whole same story. It's not a translation, it's just the story told in English. So it'll be a little bit different, but it's basically the same story and you can find that on my English channel. En 1987, cuando yo tenía 23 años, yo fui a Colombia, a Bogotá, Colombia. Y fue la primera vez en Sudamérica. No conocía nada de Colombia y fui a, y fue difícil porque eso fue eso era antes del internet. Y para comunicarme con el ministro de mi iglesia, era parte, un sucursal de la iglesia, mi iglesia en Estados Unidos. Y quería, pues para poder comunicarme y con ellos, fue muy difícil usando cartas, escribiendo cartas, enviando cartas por correo, todo muy lento, esperando 3 semanas para una respuesta que ni siquiera contestó mi pregunta. Y bueno, por fin pude encontrar el número de teléfono del ministro en Bogotá, en Colombia, y le llamé y yo estaba como en pánico y él me estaba diciendo: Marcos, tranquilo, tranquilo, no hay problema, no te preocupes, todo está bien. Y él estaba muy tranquilo y yo estaba en pánico. Fue un poco frustrante, pero es así, ellos arreglaron las cosas. Pero vas a ver que la razón por la mala aventura, el problema que yo tenía, fue parte a causa de esa actitud o la manera que ellos hacen las cosas. Porque en Estados Unidos todo es muy más estricto y tú tienes que pagar tu hotel y todo el transporte y todo antes. Todo está bien hecho y arreglado y allá es más relajado, más tranquilo y todo se arregla, pero hubo problemas. Y pues eso hace la vida más interesante, tal vez. Entonces me dieron algo de información. Fui a Bogotá, me quedé en un hotel en la capital, en Bogotá. En Bogotá hace fresco, hace como 65, 70 grados, 65 o menos en la noche, más frío. Necesitas un suéter, un pullover o algo, una casaca, una chaqueta, porque hace fresco. Y el día siguiente en la mañana tomé un taxi para ir al terminal de buses, porque tenía que tomar un bus al lugar donde íbamos a pasar estas vacaciones. Eso fue para Sukkot, para la fiesta de tabernáculos. Entonces fuimos, tomé el taxi, llegué a la estación de buses 1 hora o 2 horas antes, por si acaso, para prevenir, no tener ningún problema. Llego ahí y voy a la ventanilla y le pregunto a la señorita, el señor, ya no me acuerdo, el bus para ir a Melgar, el lugar, el pueblo o ciudad donde hacen las vacaciones, se llamaba Melgar. Y ella me dice: sí, claro, ese es el bus que va a Melgar. Y yo se sentía demasiado fácil. Entonces, ¿seguro o segura? ¿Ese es el bus? Porque voy a Melgar, a un lugar que se llama Cafam. Es un centro de vacaciones ahí. Sí, 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 ese es el bus. Como estaba un poco molesta. Sí, es el bus. Tranquilo. Todos tranquilo. Bueno, entonces espero 1 hora, 2 horas. Y veo que es la hora y la gente empieza a subir al bus, a subirse al bus. Entonces yo voy con todas mis maletas, demasiadas maletas. Yo tenía una maleta grande, uno para mis ternos y otro de hombro, de mano.
demasiado. Y con una con un suéter, porque hacía fresco en Bogotá. Entonces me subo al bus y otra vez le pregunté al chofer, ¿este es el bus que va a Melgar? Estaba un poco nervioso y preocupado. Y, sí, sí, claro, es el bus que va a Melgar. Estaban molestos conmigo que estaba preguntando demasiado. Entonces, pero no vi, estaba preocupado. Pensé, ah, deben estar yendo en turnos, en diferentes buses. Y este debe ser el primero porque no hay mucha gente. Y sé que debe haber como, no sé, 300. 300, 500 personas que van a ir ahí. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compañeros del bus? Me pareció un poco extraño. Bueno, entonces, de todas maneras, subo al bus, tengo todas mis maletas. Era uno de esos buses típicos de, pues, típicos de ese entonces. No sé cómo son los buses ahora. Eso fue hace muchos años. Flecos, tiene como flecos y fue muy estereotípico del bus de Colombia, yo creo que, y inclusive vendían, bueno, buses similares. De todas maneras, solo éramos 7 personas en el bus, creo, 7 u 8 personas. Entonces, el bus parte. Salimos del terminal, vamos saliendo de Bogotá. Bogotá es grande, muy grande. Demora como media hora, 25 minutos a media hora, solo para salir de Bogotá. Y Bogotá es una planicie, es muy plano, pero es muy alto, es una elevación muy alta. Llegamos al final de ese planicie del borde de Bogotá y empezamos a bajar. Y empieza a bajar, bajando así de derecha a izquierda. Y solo había 2 carriles y un carril extra para pasar. Pero el chofer estaba intentando y teniendo éxito pasar al otro bus cuando estaba en la curva ciega. Y pues yo estaba orando, por favor, Padre, ayúdanos. Y dejé de mirar hacia adelante y empecé a mirar a los lados pensando, si vamos a morir, no tengo control sobre esto. Voy a esperar que lleguemos y nada más. Entonces el bus baja como por media hora más o menos, o pareció, ya no me acuerdo exactamente, como media hora para bajar. Y de repente llegamos a otra planicie. Es una carretera plana y recta. Y a los dos lados de la una carretera no muy grande, solo 2 carriles. Como yo diría, una autopista de campo en Estados Unidos. Es algo así pequeño, suficiente para 2 camiones en cada dirección. Y no tenía mucho a los lados para estacionar. Eran campos de, a ver, ¿cómo los llaman? Eran plátanos, platanales, creo que los llaman. Platanales o algo así. Ustedes, si son de Colombia y saben cómo se llama, caña cañaveral, plátano, platanal, platanales, yo creo. Bueno, era como donde cultivan los plátanos. No bananos. En Colombia dicen banano, es que en cada país lo dicen diferente. Banano para la fruta, que puedes comer así sin preparar, sin cocinarlo. Y el plátano hay que pelarlo y, bueno, los dos tienen que pelarlo. Bueno, son demasiados detalles sobre esa fruta. Eso era. Eran como 2 muros de plantas, muros verdes de puras hojas, de hojas frondosas de esos platanales. Muy bonito, muy lindo.
todo exótico, interesante y curioso para mí. Entonces vamos en esa carretera recta y vamos, empieza a hacer calor, pero no pude entender que de Bogotá, donde hacía un poco de frío, ahí en menos de 2 horas hace tanto calor. No pude entender eso. Entonces yo todavía tenía mi suéter, mi pullover, y yo veo que las otras personas, ya éramos como 10 o 15 personas, empiezan a quitarse el suéter, la casaca, lo que tenían puesto, solo tenían una camiseta o algo así. Y me pareció un poco extraño, pero no sé, no sentí el calor. Vamos por media hora y el bus de repente para. Y yo no sabía por qué paró. No vio un pueblo. Para y al otro lado de la carretera, muy cerca, había unos puestos donde vendían como cosas para picar y gaseosas para tomar. Entonces pensé, pararon porque la gente quiere comer un refrigerio o algo para comer algo pequeño. Y el chofer baja y uno por uno los pasajeros todos bajan del bus. Y después de unos minutos, estamos ahí como 10 minutos y pensé que era mucho tiempo, pero todos están fuera del bus menos yo. Y todos están al lado del bus, mirando el bus. Y pensé, ¿qué está pasando aquí? Entonces, bajo del bus y le pregunto a una persona, ¿qué pasó? Y me dijo, se pinchó la llanta. Y yo nunca había oído esas palabras. Creo que sabía que era una llanta. Una llanta, ¿no? El carro tiene 4 llantas. Pero nunca había oído, se pinchó, pincharse. Pero era obvio porque cuando miré la llanta del bus, se había pinchado, algo pinchó la llanta y ya no tenía suficiente aire. Entonces le dije al chofer, ¿cuándo va a venir el próximo bus? Pensando como en Estados Unidos, si un bus no funciona, el otro bus debe venir, el reemplazo. Y él me miró como, buena idea, pero eso no existe, no tenemos eso. Y le dije, ¿hay taxis? ¿Puedo llamar a un taxi? No creo, señor. Y yo vi que los otros pasajeros parecían un poco molestos, pero mucho más tranquilos que yo, con todas mis maletas. Ya empecé a sentir el calor y me quité el saco, el suéter. El chofer me dice, señor, ¿a dónde vas? Como ya le dije que iba a ir a Melgar y que voy a Melgar. Y le dije, Melgar, otra vez. Y me dice, Melgar está ahí. Y señaló al otro lado de la carretera, había la entrada al pueblo de Melgar. No se veía como nada, solo era como una calle para entrar de esa autopista y una calle nomás. Y dije, ¿es eso? Me pareció tan extraño, como estuviera entrando en la nada, en medio de Colombia. Yo no sabía, sin transporte, con mis maletas, en tierra caliente, ¿qué voy a hacer? Entonces, agarro todas mis cosas, le digo adiós y voy. Y voy caminando. En unos segundos empiezo a sudar, ya estoy sudando. Hacía mucho calor y humedad. Entonces, entro y veo un muchacho en una bicicleta y le digo, ¿tú sabes dónde está el CAFAM? Me dice, sí, está a 2 cuadras en esa dirección. Entonces voy caminando, llego, al principio no lo pude encontrar, pero por fin vi la puerta. No es la entrada de un hotel, es como un puesto que controla la entrada de los visitantes a un centro enorme. Dentro era como una cosa enorme de praderas, colinas, piscinas, riachuelos,
era con hotel y cabañas. Era algo inmenso adentro, como un pueblo. Entonces le digo, me dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dije, Mark Espósito. Espósito. Entonces ella empieza a buscar. Tenía un libro muy grande y llega a la última hoja y dice, ah, no, lo siento, señor, tu nombre no está aquí. Marcos Espósito, Mark, M-A-R-K, Espósito. Sí, entiendo. Empieza a buscar otra vez, y yo estoy nervioso pensando, llegué al Cafam, al lugar que no es. Y me dice, ah, aquí está tu nombre, me dice. Estás tratando de darme un infarto. Bueno, entonces me dice, sí, está aquí, puedes entrar y esperar ahí en el banco, va a venir la chiva. ¿La chiva? ¿Qué es la chiva? Ya sé que chiva es la femenina de un chivo, que es un animal, ¿no? Un cabrito, sería la cabra, yo creo. La chiva. ¿Qué es una chiva? Es como un bus, pero que no tiene lados. Está abierto y tú puedes entrar al bus. No tienes que entrar por adentro donde está el chofer, sino puedes entrar en todos los lados del bus. Es conveniente y mucho aire. No tiene ventanas. Entonces, estoy esperando. Y cuando me siento en el banco a esperar el bus, empiezo a sudar y estaba completamente empapado con mi sudor. Fue horrible. Como si alguien me hubiera tirado un balde de agua. Estaba completamente mojado. Entonces, viene la chiva. Subo a la chiva y empezamos a... Yo era el único. Empezamos a entrar por este lugar y es hermoso, es bonito, tiene... Y yo estaba maravillado con los árboles y los arbustos y todas las plantas. Fue algo muy bonito, con muchos detalles de flores, muy hermoso. Creo que existe hasta hoy. Si ustedes conocen Cafam en Melgar, Colombia, por favor escribe, deja un comentario, me gustaría saber si lo conoces, si has ido. Creo que hay otros centros similares también. Entonces, unos minutos después llegamos a como un estacionamiento de carros y buses y veo un gran bus moderno con aire acondicionado. Y ahí está bajando los hermanos de la iglesia, todos frescos en sus ternos y vestidos y bien vestidos. Están bajando, todos fresquitos, del bus. Y unos vienen hacia mí y yo estoy ahí completamente un desastre con mis maletas y todo sudado. Y me dice, ¿tú eres Mark Espósito que vino de Estados Unidos? Sí, 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 soy yo. Ah, bienvenido. Y me abrazan de todas maneras, increíblemente amables y queridos. Y, ah, yo te ayudo. Y, pero yo pensé, ¿cómo es posible que fui en el bus que no es? Y es el bus que debería haber tomado. Entonces, la moraleja de esta historia es que uno debe estar seguro a dónde va y también siempre debe insistir que alguien se encuentre contigo en el lugar, ¿no? Yo no pude, tal vez por falta de comunicación, pero debe haberme encontrado con alguien para subir al bus correcto. Si quieres escuchar esta historia, si es que hablas español y estás aprendiendo inglés, puedes ir a mi otro canal. Ahí el enlace está debajo de este video y puedes ver oír esta misma historia en inglés.
Y yo espero que hayan gustado, le hayan gustado este cuento. Por favor, si quieres, puedes comprarme un café. El enlace está ahí también debajo del video. Por favor, suscribe y dame un pulgar hacia arriba, me gusta. Y pueden ver las próximas historias y los próximos videos en esta serie de videos y cuentos de mis malas aventuras y buenas aventuras en otros países. Hasta luego. Thanks for watching. Please like and subscribe. Feel free to buy me a coffee and click on the link below to see the awesome one-on-one classes I offer. Click on my Amazon affiliate links to see the books that I personally use. Since you liked this video, you're going to love the next one.